Este jueves se acercó al país un frente frío, lo que genera principalmente en el área norte constantes precipitaciones y satura aún más el suelo. César George, meteorólogo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME, da mayores detalles sobre la situación climática en el país. Como habíamos previsto para el día de hoy jueves, tenemos el acercamiento de un frente frío a la península de Yucatán. Esto en cierta forma está favoreciendo a que ingrese abundante humedad al departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe, donde se están presentando algunas llovinas y lluvias de carácter intermitente. Estas lluvias pueden persistir incluso hasta el día sábado, mientras que en la meseta central, que incluye la ciudad capital, tenemos que tener precaución, ya que en primeras horas de la mañana y final de tarde puedan presentarse algunas llovinas. Sin embargo, lo más importante es las velocidades del viento norte, que en algunos momentos pueden rebasar los 40 kilómetros por hora, al igual que en la parte del cañón de Palín, donde fácilmente estos vientos pueden alcanzar 80 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas tienden a descender para el día de hoy jueves y mañana viernes, y también tenemos que tener precaución por las bajas en temperatura que pueden presentarse, ya que estamos pronosticando para el fin de semana temperaturas entre los 0 y 2 grados para el altiplano occidental. Normalmente, cuando el sistema es muy fuerte como este que se está presentando, podrían presentarse algunas llovinas en primeras horas de la mañana y final de tarde en zonas de montaña, pero consideramos que el sistema ya para el sábado se ha corrido y es baja la posibilidad, aunque no se descarta. Donde más nos preocupa es el sur del departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país, donde sí esperamos algunas lluvias importantes, y tenemos que recordar la saturación existente en el suelo en estas regiones. Lo que más nos afecta ahí en la región que mencioné son los deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país, y también, de acuerdo a nuestros hidrólogos, pues el lago Petén está por arriba de su nivel normal, 1.35 metros. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.